y bueno, seguir mejorando la atención del hospital. Por lo tanto, bueno, trabajando con un montón de programas que tiene el hospital, que se llama el Plan Sumar, hemos logrado ir equipando algunos sectores del hospital que requerían, digamos, aparatología para realizar mejores prestaciones y así evitar que la gente tenga que viajar a Mendoza. En primer lugar, bueno, le vamos a el doctor Nadeo, es el encargado de la parte de neumonología del hospital, así que bueno, el hospital carecía de lo que es un espirómetro pediátrico, así que todas esas prestaciones se van a hacer acá en el hospital. Bueno, así que muchas gracias. Con la doctora Larregle, que es la jefa de cardiología, vimos que había necesidad de algunas cosas importantes, por ejemplo, para que las ergometrías se hagan de forma, digamos, más controlada, se le entrega en este momento un aparato que se llama un cardiodesfibrilador, que es para eventual uso en pacientes que hagan una arritmia mientras se está haciendo el estudio. Un monitor de signos vitales, y también se incorpora al servicio de cardiología un MAPA, que es una aparatología para estudiar la presión ambulatoria del paciente. O sea, el paciente se va con este aparato 24 horas, vuelve a la doctora y ella le dice cómo fueron sus registros de presión, ¿no es cierto?, en el paciente. Gracias. El servicio de fonoaudiología que nos está trabajando la cabeza desde hace 7 meses. Un poco más. Bueno, nosotros estamos 7 meses. ¿Escucharon? Hemos podido darle, digamos, la alegría de que cuenten con este aparato. Yo sé que ya han luchado muchos años por esto. Es un aparato que se llama potenciales evocados, que nos permite estudiar la audición de todos los bebés que requieren esos estudios. El hospital contaba con un aparato que era de menor complejidad, y así que eso hacía como un screening y el resto lo tenían que mandar a Mendoza, con todo lo que significa Mendoza de los turnos, del traslado. Bueno, así que ahora van a tener este aparato, ¿no es cierto?, para que puedan hacer los estudios. Muy bien, doctor.